Thank you. Thank you. Good afternoon and welcome. My name is Gary Virginia. I'm with Gays Without Borders San Francisco. It's October 27th, 2012, and we're here in the Castro District of San Francisco, California, in the United States of America. So please give a warm welcome to the openly gay candidate for Congress in Honduras, Eric Martinez. Gracias. Para mí es un gran honor realmente estar en esta plaza. No se imaginan cuánto significado tiene la lucha que ha hecho una persona como lo fue Harvey Milk. Y como hondureño estamos haciendo una lucha también, no solo por un puesto político, sino por una liberación de mi pueblo, de mi comunidad en Honduras. Hemos pasado momentos sociales como el golpe de Estado del 2009 y nunca habíamos visto tanta hazaña contra una comunidad, contra un pueblo, refiriéndome a campesinos, a mujeres, pero especialmente en mi comunidad. Llevamos 84 muertes en 3 años y nadie ha dicho nada. Teniendo una conciencia social de decir, también somos parte de los gobiernos, también somos parte de las decisiones que toman esas personas de poder, pero más allá, también somos seres humanos que necesitamos respeto. He perdido 2 grandes amigos, como Walter Troches y mi mejor amigo Eric Martínez, el primer candidato de la comunidad de diversidad sexual. A veces nos quieren ver como una minoría, o nos quieren ver como no las personas o los seres humanos que somos, y realmente la lucha en mi país es por la vida, no es por otra cosa. Esta es una ventana, San Francisco es una ventana en el futuro para mi país. Y realmente las luchas que hicieron las comunidades LGTB aquí en San Francisco se ven reflejadas. Llevo 3 días acá. Las miro reflejadas en tiendas, las miro reflejadas en camisetas, pero ¿dónde está a veces la conciencia generacional de nuestras responsabilidades como ciudadanos? El compromiso, como les menciono, yo no soy político, yo soy una persona que viene de raíces muy humildes y me ha dolido ver que nadie dice nada con respecto a la opresión política, la opresión económica y la opresión de jugar con las vidas de otras personas en mi país. Alguien tiene que decir algo y algunas personas en Honduras estamos luchando fuerte. El mensaje no es por hacer creer en un liderazgo, por posicionarse o destacarse a nivel público, sino que es porque otra gente tenga fe y que empiece a luchar también por su dignidad. ¿Cuántos muertos, cuántas personas tienen que pagar precios de guerras, precios de decisiones que no nos competen como comunidad? ¿Cuántas personas tienen que sufrir? Realmente Honduras, la comunidad sexual en Honduras, de diversidad sexual, ya está diciendo un alto, ya no aguantamos, ya no queremos. Y ahora tenemos una oportunidad única en la historia. No sé cuántas personas tenemos que morir, no sé cuántas personas tienen que sufrir, pero los pueblos latinoamericanos y América tienen que entender que hay un respeto a la dignidad. Pero la única manera que van a entender nuestros gobiernos es que nos expresemos y no dejemos de ese activismo político, ese activismo real que nace desde nuestros corazones. Llegó el momento de levantar nuestras voces y usar la solidaridad de nuestro país. Y somos responsables de un futuro de las sociedades para no ver estas represiones en los países de Latinoamérica. Recordemos que lo más sagrado es la vida y yo ya he perdido mucho en mis amigos, que no quiero seguir perdiendo más en mi país y les agradezco. Gracias por estar aquí, gracias por sus muestras de solidaridad. Yo lo llevo en el corazón, llevo el mensaje a mi país y créanme de que esta lucha no va a parar, esta lucha va a seguir. Alguien puede asesinarnos, pero otra persona va a seguir el trabajo. Thank you. Thank you. Just arriving, that was openly gay candidate Eric Martinez running for Congress in Honduras.
Beautiful! Solidarity with Honduras! Solidarity!